Carmelo González es considerado uno de los grandes maestros y críticos de la pintura cubana del siglo XX, y su nombre está profundamente vinculado con la historia del desarrollo y consolidación del grabado como manifestación artística en Cuba. Carmelo nació en Regla, La Habana, el 16 de julio de 1920, aunque en sus documentos de inscripción se consigna la localidad costera de Casablanca, lugar donde vivió. De su madre cubana y su padre español, heredó esa mezcla en su temperamento impetuoso y noble que le caracterizó. En 1938, Carmelo González asistió al estudio para pintores y escultores y desde 1939 a 1945 realizó estudios en la escuela anexa a la Academia de Bellas Artes San Alejandro. Por sus resultados académicos, su consagración y sistematicidad en el estudio de las técnicas del arte, concluyó los estudios con el mejor expediente en la especialidad de pintura y premio en cada una de las asignaturas que allí recibió, por lo que obtuvo la bolsa de viaje para continuar estudios en Estados Unidos en 1946. Por esa fecha, Carmelo ingresó en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York, donde permaneció hasta 1947. Aprovechó su estancia en esa ciudad para estudiar todos los sismos y observar la creación de varios artistas, entre ellos Pablo Picasso, Giorgione y Vittore Carpaccio, para, por encima de cualquier posible influencia, imponer finalmente su propio estilo, el simbolismo. Carmelo regresó a Cuba en 1947 y ganó, por oposición, una plaza como profesor de dibujo y grabado en la Escuela de Artes Plásticas Leopoldo Romagnach de Santa Clara, impartiendo la docencia a sus alumnos por espacio de 10 años, con escasos recursos, pero con loables resultados, debido a su gran pasión por sugerir aspectos compositivos en una obra o el adecuado uso de herramientas y técnicas en ese arte. Al final de la década del 50 y tras la muerte del profesor Mariano Miguel, Carmelo obtuvo también por oposición la plaza de profesor titular de grabado en la Academia de Bellas Artes San Alejandro, donde introdujo notables ampliaciones a los planes de estudio de la materia. A raíz de su profunda investigación y labor de rescate del arte de la estampa, Carmelo González fundó junto a Ana Rosa Gutiérrez en diciembre de 1949 la Asociación de Grabadores de Cuba, organización de la cual sería su presidente y en la cual figuraban como miembros Luis Peñalver, Juan Sánchez, Antonio Canet y Armando Pose, entre otros. Carmelo fue el principal promotor de que se incluyera la especialidad de grabado en los salones nacionales. Uno de los aportes que hiciera la manifestación fue la concepción del grabado xilográfico de grandes dimensiones que denominó grabado mural, el cual comenzó a realizar justamente en esta asociación. Esta asociación se disolvió en el año 1968, luego de validar la calidad del grabado y los grabadores cubanos en no pocos eventos internacionales de la manifestación. En sus grabados, Carmelo reflejó de manera directa la realidad. Aunque trabajó la litografía, técnica que había estudiado en Nueva York, y también realizó la calcografía o grabado en metal, gustaba mucho de la xilografía, incluso en madera de cabeza, técnica muy poco empleada por la dureza y resistencia que ofrece el material del soporte. Sus murales los realizó en xilografías de madera al hilo, en tacos de 1 metro por 50 centímetros que imprimía por separado y luego unía. La obra que desarrolló en el grabado dista en estilo de su pintura. No obstante, en todo momento se aprecia su preocupación por la exquisita factura de las estampas. Thank you.
Carmelo siempre confesó su admiración y la influencia recibida por la obra del pintor renacentista italiano Vittore Carpaccio. En la búsqueda de su estilo, transitó por el cubismo, el expresionismo y el surrealismo para finalmente definir su estilo como simbolista. Conocedor y practicante de las técnicas clásicas, en su legado pictórico se recoge una obra llena de color que, sin estridencias, atrapa el carácter de lo cubano y lo vigoroso de su personalidad. Al referirse a la obra pictórica de Carmelo González, especialista y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, Teresa Toranzo, refiere que, por momentos, sus asuntos se observan como eternos y simbólicos. Se apoyó en objetos de fácil apreciación, como el huevo y la pirámide, así como la cerilla apagada que se relaciona con las pasiones extinguidas, el paraguas con la protección, la paloma con la paz, la figura femenina con lo delicado. De este modo se puede construir un listado de elementos que construyeron su acentuado lirismo. Entre las distinciones que alcanzó en esta etapa sobresalen el tercer premio en el tercer Salón Nacional de Pintura y Escultura por su óleo Simbolismo en 1946 y el segundo premio de grabado en el Círculo de Bellas Artes de La Habana en 1949. Asimismo, obtuvo medalla de oro en igual manifestación en la Universidad de Tampa, Florida, en 1951. En 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, Carmelo González asumió la dirección interina de la Academia de Bellas Artes San Alejandro, convirtiéndose así en su 22º director. Luego de 1959, Carmelo fue además jefe de cátedra de grabado de la Escuela Nacional de Arte. También fue profesor y jefe de cátedra de la misma especialidad en la Escuela Nacional de Diseño. Al fundarse la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, fue nombrado presidente de la sección de artes plásticas de esta institución. Realizó ilustraciones en grabado para diversas publicaciones, tanto en editoras nacionales como la Gaceta de Cuba y para ediciones extranjeras. Su obra integró numerosas muestras colectivas, tanto a nivel nacional como internacional, pero también realizó otras muestras personales como 30 xilografías en la Galería Taller de la Asociación de Grabadores de Cuba en 1966, pinturas en la Galería de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en 1972 y con el mismo título en 1986 expuso en el Museo de la Marcha del Pueblo Combatiente en La Habana. En 1989, en la también habanera Galería Galeano, se pudo ver la propuesta Acrílicos de Carmelo. En ocasión de conmemorarse el centenario del natalicio de Carmelo González Iglesias, el Museo Nacional de Bellas Artes, junto a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Galería La Habana y el Fondo Cubano de Bienes Culturales, presentó un libro catálogo de este artista compartido con la figura de Roberto Diago Querol, otro importante creador de quien también se celebrara su centenario, con textos de Moraima Clavijo, Roberto Cobas y Teresa Toranzo. Esta publicación deviene imprescindible para amantes y estudiosos del arte cubano. En su actividad artística, Carmelo González abarcó la escultura, la pintura, el grabado, la pedagogía y la crítica de arte. Recibió innumerables premios y condecoraciones.
visitó países de América, Asia, África y Europa, y sus obras se encuentran diseminadas por todo el mundo: Alemania, Argelia, Bulgaria, Cuba, Estados Unidos, México, Polonia y Rusia. Dejó una vasta creación y de altos valores técnicos y poéticos, mayormente de contenido social, muy lejos del tono panfletario. Falleció en La Habana el 10 de agosto de 1990. Según criterio de Teresita Toranzo, de Carmelo heredamos una obra imprescindible, de múltiples vertientes y planos interpretativos, de elevada riqueza conceptual e intensidad poética. Un aparente realismo mágico bordea las esencias y superficies de sus grabados y lienzos, y eso se debe a que él tejió un repertorio que transitó por lo real y lo subjetivo, desde una poética que pertenece solo a los grandes como él.